Resiliencia y competitividad hacia una agenda de salud próspera y sostenible es el tema central del 19º Congreso de la Sociedad Cubana de Enfermería, encuentro que con la representación de los profesionales cubanos en todo el país y la participación de otras 19 naciones, llegó este jueves a su cuarta sesión de conferencias magistrales y trabajo por comisiones. Además, contó con la presencia del doctor Miguel Ángel Portal Miranda, titular del ramo, quien destacó y agradeció el respaldo de todos los presentes a los diversos programas de salud, en especial durante la epidemia de la COVID-19. En Cuba, el trabajo de enfermería es indispensable en el quehacer del Sistema Nacional de Salud, que parte desde su labor en las comunidades y abarca las más especializadas instituciones médicas. El propósito, en cualquier ámbito donde se desempeñe, es el mismo: brindar una atención de calidad en pos de mejorar la salud de las personas. Cuba ha graduado a cientos de miles de profesionales de la enfermería con sólidos conocimientos y un enfoque científico y humano. Ustedes forman parte de ellos y nos enorgullece la manera en que con desinterés, compromiso y profesionalidad asumen las más diversas misiones dentro del Sistema Nacional de Salud. Reflexiones sobre el rol de los profesionales de la enfermería y su misión como agentes transformadores, a la par de la importancia de sistemas de salud resilientes en el mundo, fueron ideas que encaminaron la jornada de hoy, donde también se desarrollaron otros eventos colaterales, como el dedicado a la enfermería cardiovascular. Es muy bueno porque hay un grupo de enfermeros que son expertos en lo que es la enfermería cardiovascular, tanto en lo que es la parte isquémica de coronario como en lo que es la cirugía cardiovascular. Y es muy bueno porque, por ejemplo, tenemos cardiocentros en el centro, en el oriente, y los cardiocentros que radican aquí en La Habana, y es bueno que otros enfermeros que están acá hoy en día vean lo que se hace, porque como todos conocen, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Con especial atención, los presentes recibieron al doctor José Moya Medina, representante de la Organización Mundial de la Salud en Cuba, quien mostró una panorámica de la situación actual de la enfermería pospandemia en la región de las Américas y el Caribe. A un día de su clausura, este 19º Congreso deviene en oportunidad para compartir experiencias, nuevas prácticas, actualizar conocimientos e impulsar la motivación hacia la calidad y la gestión de los cuidados de enfermería. Wendy Oseguera, Habana Noticiario.